Hace bastante tiempo en el canal pudisteis ver un par de vídeos de la montura M5. En esa ocasión estuvimos en Prades con Aleix Roig, director de contenidos del Parc Astronòmic Montañas de Prades, al que ya conocéis de sobra en el canal. Y en esa ocasión vimos su AM5 y sus impresiones sobre esta gran montura. Pues hoy, por fin, os traigo mi AM5. Y si me acompañáis veremos los primeros pasos y la primera sesión con ella. Con mis valoraciones y experiencia junto a la nueva cámara ASI 2600 MC Duo, con doble sensor incorporado. Aunque a ella le dedicaremos un vídeo específico más adelante. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Como la mayoría sabréis a estas alturas, la M5 es la primera montura que sacó al mercado la marca ZWO, y se atrevieron a hacerlo con un sistema armónico, aplicando tecnología de nivel industrial en un sistema de montura para aficionados a la astrofotografía, pudiendo utilizarse tanto en modo ecuatorial como altazimutal. Aunque actualmente también tenemos su hermana pequeña, la AM3, personalmente considero que si nos gastamos más de 2.000 euros, ya no nos viene de 500 euros más, y por la diferencia de capacidad de soporte y peso relativo de la propia montura, vale la pena ir directamente a por esta AM5. Las ventajas que nos permite tener un sistema armónico es su ausencia de backlash, el no tener que preocuparnos por equilibrar el equipo y su capacidad, pues esta montura con sus solo 5,5 kilos de peso nos permite soportar equipos de hasta 20 kilos y hasta los 13 kilos sin necesidad de utilizar contrapesos, aunque desde la marca recomiendan su uso a partir de los 10 kilos. O sea que si el peso de tu equipo es inferior a eso, podrás prescindir del uso de contrapesos. ZWO, tras tiempo de estudio y con 35 patentes registradas, lograron sacar al mercado algo que prometía salvarnos a todos del dolor de espalda, prometiéndonos tener una montura estable, fiable, con un buen seguimiento y con solo 5,5 kilos. Pero esto no es gratis. Al implementar esta nueva tecnología pagamos el precio, concretamente 2.825 euros si la adquirimos con el trípode TC40 de carbono de la misma marca. Son más de 1.000 euros de diferencia respecto a una de las monturas más comunes, estables y fiables que conozco, como es la EQ6R Pro de Skywatcher. Pero pasamos de tener 17,3 kilos de montura a tan solo 5,5 kilos. Hablando solo de la montura, juntando todo, trípode y contrapesos, se va a unos 34 kilos, mientras con menos de 8 kilos tenemos la AM5 y el trípode TC40. Y sin la necesidad de utilizar contrapesos por debajo de 10 kilos. Como veis, la tecnología se paga, y en este caso no es una excepción, pero cada euro que pagamos de más es peso y volumen que nos quitamos a la hora de transportar el equipo y montarlo, por lo que en lugar de verlo como un gasto de más, lo podemos ver como una inversión, en comodidad y en salud. Pero ya está bien de sus características sobre el papel y vamos a verla y a probarla en persona. Bien, hoy hemos subido para hacer un unboxing un tanto especial y diferente. No lo vamos a hacer en el estudio, como es algo más grande, lo vamos a hacer directamente donde vamos a hacer la sesión de después. Y os presento mi nueva AM5. Vale, en esta AM5 dentro de la caja lo que podemos encontrar es una bandolera para poder ligarlo y atárnosla en los hombros. La vamos a dejar aquí. Luego tenemos unas especificaciones, sobre el error periódico de esta montura concretamente. Sí, unas instrucciones en chino y en inglés. Vamos a dejar las instrucciones y vamos a ir a lo que nos interesa, que es la montura. No la he abierto aún. O sea, os la voy a presentar. Súper bien presentada, con el estuche que ya habéis visto en muchos sitios. El mando para usar la mano, cableado, dos llaves Allen, que en un momento sabremos para qué las necesitamos, y la montura. Bueno, hay un cable de conexión de USB 2.0. Ahora creo que sí, está bien encajada, ¿eh? Y aquí la tenemos. Mi AM5.
Bien, por lo que veo en la caja no viene nada más, vienen las dos llaves Allen, el mando, el cable para el mando y un cable USB 2.0 de conexión. Así que por ahora volvemos a dejarla y seguimos porque hay más componentes. Después por el otro lado tenemos el trípode de carbono, el TC40, el cual da gusto de coger porque es que no pesa nada. Aquí encontramos esta bandeja de tela. El trípode en sí de carbono, como digo, es que no pesa nada. Tenemos tres llaves Allen más y tres puntas que creo que es para ponerlo en las patas del trípode y si queremos clavarlo en el suelo en zonas de tierra o zonas blandas. Por lo poco que pesa, se nota muy estable. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es montar esta pieza en la base de la AM5 porque es lo que irá enganchado aquí, conectado con el trípode. Así que voy a retirar el trípode y vamos a montar esto. Vale, una vez la tenemos ya fijada aquí, por aquí instalaríamos la barra de contrapesos. Y ahora una cosa que tenía yo dudas es, una vez monte esto, ¿me cabrá en la maleta? Así que vamos a probarlo y a salir de dudas. Efectivamente, cabe dentro perfectamente. Genial. No solo eso, sino que es probable que tal cual deje la inclinación de la montura respecto a mi ubicación, a 41 grados y pico, pueda guardarla tal cual esté. O sea, sin tener que volver a ponerlo a 90 grados ni ningún grado en concreto. Como sí me pasa con la EQ6. Porque la EQ6R, para guardarla en la bolsa, necesito ponerla en una posición exacta para que me quepa justo. Con esta no. Al ser tan pequeña, nos podemos permitir todo el margen este. O sea que perfecto. Vale, antes de pasar a montar ya y a instalarlo todo, voy a mostraros un par de productos más que he comprado, he adquirido para el setup y ahora lo vemos. Primero se trata de una columna extensora. Soporta hasta 50 kilos y me irá muy bien para cuando tenga que utilizar el Newton, el grande. Aún así, nos permite cierta movilidad del equipo. La columna extensora la considero muy importante para poder separar el equipo con la cámara y el tubo del trípode para que tenga la movilidad suficiente y no nos toque con las patas en sí, ya que podría ocasionar algún problema con el motor de la montura. También tenemos una guía rápida de montaje y una bolsa con lo que supongo serán los tornillos. Vale, parece ser que esto, este adaptador, es simplemente por si queremos adaptar la columna a otro trípode que no sea como el de la AM5, el TC40. Si quisiéramos adaptarlo al trípode de la EQ6, por ejemplo, con el adaptador este en teoría podríamos. La columna en sí, por una parte, lleva la misma pieza que acabamos de instalar en la montura y por la otra parte tiene la abertura propia como tiene el trípode. Por tanto, esto lo adaptamos al trípode y ya tenemos otra vez capacitado esto para meter la montura, que es lo que vamos a hacer en nada. Pero antes os muestro el último artículo relacionado con la montura que he adquirido, que se trata simplemente de una barra de contrapesos. Hay una distancia máxima donde podemos meter el contrapeso según la marca y esta barra nos permite la distancia máxima. Esto lo adaptamos simplemente en la montura y en la tapa que teníamos en la montura, lo que nos sirve de freno. Tengo que comprobar aún si esta barra de contrapesos funciona con los contrapesos de la EQ6R, porque ZWO no comercializa contrapesos, así que habrá que buscar alguno de alguna marca que funcione y se adapte bien. La barra de contrapesos tiene un grosor de 20 milímetros, por lo que debemos buscar un contrapeso de 5 kilos que tenga el orificio central con ese diámetro. Y el que reúne esas características es el de la EQ5 y la EQ3-2. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a nuestra tienda amiga de Telescopio Manía, tanto del contrapeso y la barra, como de la AM5 y el trípode TC40. Y recordad que si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, os harán algún descuento. Y por ahora esto sería todo. Si os parece bien, vamos a ponernos ya manos a la obra y vamos a montarla y a intentar hacer nuestra primera sesión con la AM5. Vamos a extender un poco las patas para poder regularlo bien. Me gusta el sistema de apriete, la verdad.
Es que son, es muy estable. Es increíblemente estable por lo poco que pesa. Estoy intrigado para ver si de una vez han conseguido hacer niveles de burbuja que funcionen de verdad. Así que lo veremos en un momento. Vale, tendríamos bien ajustado ya. Apretamos bien. Tenemos nivelada la montura. Siguiente paso sería ya montarle el extensor de columna, o sea, montarle la columna de extensión. Encaja perfectamente. Solo tiene por aquí un apriete. Vamos a roscarlo y lo vamos a apretar. Perfecto. Queda perfectamente sujeto. Y ahora aquí arriba simplemente pondríamos la montura. Vamos a colocar el fijador de las patas del trípode. Nos aseguramos que todo esté estable. Y ahora vamos a por la montura. Así como en la EQ6R tenemos un pivote que tenemos que ponerlo mirando al norte, en esta no veo ningún pivote ni veo nada, pero sí la pondremos apuntando al norte. Vale, vamos a apretar. No se va a caer. Perfecto, pues tenemos la montura. Y debo decir que por primera vez he encontrado una montura donde las burbujas del nivel coinciden casi a la perfección con el nivel puesto antes. Veo que todo el conjunto tiene una estabilidad, es que no se mueve. No hay ningún juego de nada. O sea, por ahora me está encantando. Yo me había olvidado una cosa, la bandeja de lona. Realmente creo que no la necesita porque no le va a dar más estabilidad ni nada. Si pusiéramos un peso dentro, sí, pero tampoco lo vamos a poner. Aún así, la voy a montar igual, porque siempre va bien dejar algún objeto o el móvil o lo que sea. Así que, como tampoco molesta, la voy a montar. En principio teníamos ya montado el setup con la ASI 2600 Duo, así que vamos a encender Asier y vamos a realizar los primeros pasos, la alineación polar y a ver qué tal funciona. Vamos a ver. Cuando entramos en el Asier, lo único que debemos hacer es buscar la AM5 en la zona de la montura. Y como esta cámara que uso hoy es la 2600 MC Duo y lleva sensor guía incorporado, debo marcarle la misma distancia del tubo guía que el principal. En el desplegable de la cámara guía ya nos reconocerá la ASI 220mm Mini, que es el sensor de guiado que pertenece a la Duo. Una vez tengamos el enfoque preciso de la cámara principal, realizamos el Polar Align. Por fin tenemos una montura que para ajustar es súper fina. Me encanta. Nada que ver con la EQ6. Es otro nivel. De hecho, por eso vale 1000 euros más o así que la EQ6. Estoy viéndolo en los detalles, aparte de los materiales. Todo lo que hablé con Aleix, lo que hablamos en el vídeo de Aleix, sí, pero eran sus valoraciones. Ahora lo estoy pudiendo decir por mí, por lo que lo estoy viviendo yo. Yo la otra vez simplemente acompañaba a Aleix a su valoración. Ahora es esta mi valoración y ahora lo estoy sintiendo en primera mano y os puedo asegurar que es así.
Para terminar la primera prueba debemos ver qué tal realiza el guiado. Y os dejo unos segundos con el guiado acelerado que ha realizado la montura con la ASI 2600 MC Duo y el filtro L Ultimate de 3 nanómetros. En el futuro vídeo de la ASI 2600 MC Duo ya hablaremos y trataremos un poco más en profundidad del guiado con filtros restrictivos. Pero por ahora os dejo con esta maravilla de guiado. Si tuviera que ponerle alguna pega o nombrar algo negativo de esta montura, para empezar sería que no viene con el cable de alimentación de 12 voltios. En principio, si ya tenemos el ASI Air Plus, tendremos cables. Pero si no lo tenéis y os compráis esta montura, tenedlo en cuenta. Después, el mecanismo que regula la elevación de la montura para ajustarla a la polar, no lo he visto muy claro para poder ajustar a 41 grados aproximadamente, que es donde estaría mi ubicación. Entiendo que lo marca el tornillo interno que se ve en esta imagen. Pero de primeras yo buscaba algo, una flecha, un indicador, y no lo encontré. Por lo que dificulta un poco más si cabe la alineación inicial a la polar, ya que encima no tiene introscopio. Y este es el punto que más me duele y más me preocupa, porque veré cómo me las apaño cuando monte el Mac 180 con sus 2700 mm de focal inicial para resolver el punto donde esté apuntando. Supongo que terminaré montando un tubo guía y lo realizaré por ahí. A los que tengáis experiencia con esta montura y distintos setups, incluso planetaria, os agradeceré si podéis dejar en los comentarios algún consejo o vuestra experiencia con ella. Aparte de estas cosas, ya habéis visto mis impresiones en esta primera sesión. No puedo estar más contento y solo me arrepiento de no habérmela comprado antes. Por cierto, el motor es fuerte y me ha pasado que aún teniendo la columna de extensión, con un objeto muy alto casi al cenit y con la rueda portafiltros, esta se ha terminado bloqueando contra la columna. Por suerte tiene un sistema de protección para no forzar los motores, pero me la ha dejado tan fija que la única alternativa ha sido desmontar el tubo entero. También habéis visto que no he utilizado el mando de control, pues creo que si utilizamos el ASI Air Plus es un accesorio que no vamos a utilizar nunca. Aún así, recordad que tanto el mando como la app ASI Mount, específica para esta montura, pueden actualizarse y actualizar el firmware desde ahí, cosa que por cierto aún no he hecho. Para terminar, solo quiero añadir que aparte de esta sesión que habéis visto, he realizado dos más y su comportamiento ha sido de 10. En un refugio donde fui, incluso la entré entera con todo el equipo montado y la volví a sacar la noche siguiente de una pieza. Eso es como un sueño para mí y era impensable con la EQ6. Aunque si el cambio es para evitar dolores de espalda, no os lo recomiendo, ya que al final estamos levantando peso igual. En fin, espero que este vídeo os haya ayudado si estáis valorando su adquisición. Por mi parte, solo deciros que se vienen más pruebas y sesiones con ella e incluso comparativa con otras monturas, pero tranquilos que os mantendré informados de los resultados. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.